Saludos, queridos navegantes. Bueno, a pesar de todo, hoy el saludo no es un saludo alegre, es un saludo triste, debido a la situación de cómo están nuestros hermanos de Valencia, los cuales están padeciendo una gota fría bastante severa, conocida hoy como Dana, en la cual, pues, así a bote pronto, de momento, van 150 fallecidos y otros tantos desaparecidos. Es algo muy duro, algo difícil. Sí que es verdad que los que no estamos allí lo tenemos fácil, simplemente pues poniéndonos tristes, dándoles el pésame, pero eso hay que vivirlo. Eso hay que vivirlo para entender lo que están pasando. Tengo que decir que desde mi experiencia personal tengo que añadir que allá en el 94, perdón, padecí algo similar, fue otra gota fría. En este caso fue en el norte de Aragón, para ser exactos, en el Pirineo Aragonés. Muchos de mi quinta o mayores que yo lo recordarán. Estoy hablando del camping Las Nieves en Biescas, el cual una riada se llevó el camping entero, ¿vale? Pues mi nota personal es que yo estaba al otro lado de esa montaña, estaba en Bielsa. Doy los datos para que quiera comprobarlo, pueda comprobar que cada uno está al otro lado de la montaña, en el lado opuesto. Esa misma agua nos cayó a nosotros, esa misma agua fue la que inundó todo el camping en el cual estábamos nosotros. Todo lo que era nuestra zona, pues tiendas de campaña, la carpa que teníamos, etcétera, etcétera, todo estaba completamente anegado. Estaba en una zona en la cual nuestras tiendas eran, algunas eran inglús y otras eran canadienses, aquellas típicas en forma de triángulo, estaban a media altura inundados, ¿vale? Nos apartamos a una zona un poquito más arriba con el coche porque tampoco podíamos salir del camping. Y esa noche la pasamos 6 personas durmiendo dentro de un vehículo, de una monovolumen. 6 personas. Imaginaos la incomodidad. Pues esa incomodidad que por la noche pasamos se quedó en nada, absolutamente en nada, cuando por la mañana nos levantamos, encendemos la radio y escuchamos que ya iban más de 80 muertos. Posteriormente, durante todo el día, fueron encontrando más. Pero para que, bueno, los que éramos pequeños despejásemos la mente sobre esta noticia, sobre el miedo que pasamos la noche anterior, porque la verdad pasamos mucho miedo, pues decidimos irnos a darnos un paseo. Con tan mala suerte que la única carretera que había con la que poder ir, ya que en nuestro camping era imposible caminar, estaba todo inundado, decidimos ir a otro sitio, fuimos con el vehículo a otro lugar, con tan mala suerte que la única carretera que había nos llevaba directamente al caos, directamente a la zona del camping, pudiendo llegar a ver así, personalmente, con unos 11 añitos más o menos, lo que era un antebrazo fuera del barro. Aquello se quedó grabado a fuego en mi mente. Y bueno, viendo las imágenes que estamos viendo estos días de Valencia, se están removiendo muchos sentimientos y muchos recuerdos. Lo que en cierto modo agradezco porque, bueno, me hace entender mejor, comprender mejor lo que nuestros hermanos de Valencia están sufriendo en estos días. Sabemos que nuestro canal es pequeñito y no tiene mucho poder de convocatoria, pero todo aquel que siga nuestro canal tenga la opción y la posibilidad de aportar algo, ya sea ropa limpia, sea agua, alimentos, pienso para animales, mantas, cosas de primera necesidad en estas situaciones, pues quien pueda que lo aporte. Por favor. Sería muy,
muy de agradecer. Ahora mismo estoy hablando y dirigiéndome a vosotros. A la misma vez, que no lo veis, pero me estoy acariciando el antebrazo porque tengo los pelos como punta. Sé que no es mucho, pero desde nuestro canal, desde nuestro poder, desde nuestras posibilidades, estamos velando por aquellos difuntos, por aquellos que han perecido. Estamos haciendo una serie de rituales para que sus almas sufridas sean liberadas. A su vez, estamos haciendo una serie de rituales para que de algún modo espiritual aquellas víctimas que siguen sufriendo los efectos de dicha dana, de un modo espiritual estén protegidos, estén bien, tengan sus almas en calma dentro de nuestras posibilidades. Sabemos lo duro que es, sabemos lo duro que es. Y desde Navegando Entre Mundo queríamos transmitiros nuestro más sentido pésame, nuestras fuerzas y nuestros ánimos. Así que sin más que decir, queridos amigos, mucha fuerza y adelante.